Soy Viviana, trabajo en FAE, una empresa de hospitales Barcelona, y aquí fabricamos el sensor de oxígeno que va dentro de la sonda Lambda. En la fabricación del sensor primero partimos de la materia prima, que es una barbotina, que nos traen del laboratorio, y hacemos un blanqueado en esta máquina que separa los tapes que son buenos por peso y porque no tenga poros. Luego vamos a la funcionadora, que es donde se hacen las vías. Pasamos a la máquina de serigrafía, que aquí se hacen las diferentes serigrafías que lleva el sensor. Electrodos, el calefactor y otras diferentes. En la apiladora apilamos las hojas que tiene el sensor, que tiene consta de 10 hojas. La laminadora, donde compactamos el sustrato para poder luego aplicarle unas capas protectoras que son las que cubren el electrodo. Pues este es el último proceso que hacemos en sala, que es hacerle la capa protectora al sustrato para proteger el electrodo, y una vez que lo tenemos pasamos a la cortadora y ya pasaría al horno.